durante los carnavales de este año 2019, la madrugada del 5 de marzo, tres peligrosos homicidas lograron evadirse de la cárcel La Joyita. Estos tres jóvenes condenados a 25, 35 y 50 años de prisión aún no han sido recapturados. Hoy en nuestro segmento Los Más Buscados les recordamos el rostro de estos tres jóvenes peligrosos criminales. Estos rostros que a simple vista aparentan ser jóvenes inocentes corresponden a tres asesinos sumamente peligrosos. Estos tres jóvenes criminales que pagaban condenas superiores a los 20 años de prisión se fugaron la madrugada del martes de carnaval 5 de marzo del pabellón 13 del centro penitenciario La Joyita. Se trata de Gustavo Sinisterra alias Tuki, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio. Alberto Caballero Mojica, alias Chinito, condenado a 50 años de prisión por homicidio. Esta es la pena máxima permitida en el territorio panameño. Y Christopher Dalín Wallace Pérez, alias María Chin, condenado a 35 años de prisión por el delito de homicidio. Las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario informaron que interpusieron la denuncia penal por la evasión de estos tres peligrosos asesinos. Se inició una investigación interna de la institución para determinar si hubo complicidad de custodios o miembros de la Policía Nacional. Si usted tiene información que sea útil para capturar a estos homicidas, comuníquese a los números de la Policía Nacional al 104. 511-9339 o al 511-8091. Habrá reserva de la identidad del informante. La cárcel La Joyita, con más de 3.400 privados de libertad, es el centro carcelario del país con mayor población penitenciaria. Fuentes judiciales informaron que por la fuga de estos tres peligrosos homicidas, hay policías y miembros del sistema penitenciario bajo investigación. En el próximo segmento, Los Más Buscados, les presentaremos otros rostros de personas requeridas por la justicia nacional e internacional por diferentes conductas delictivas. Con cámara de Carlos Fitzgerald, yo soy Linda Brandt.